Bienvenidos. La Radio Divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Buenos días, pasadita a las 11, nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de la www, la divertida radio. Amigos, el día de hoy tengo, miren, un agasajo de personas aquí que me están acompañando al programa del día de hoy que hemos titulado Medicina Científica, y vamos a hablar especialmente acerca del cáncer. Vaya, esta enfermedad que ataca a cualquier persona, no hay distinción de raza, credo, religión, y sin embargo es una enfermedad que puede tratarse adecuadamente, oportunamente. Por eso es importante que prestemos atención a nuestro organismo cuando nos habla. Y bien, voy a presentar con ustedes al panel que tengo aquí de invitados. Voy a comenzar precisamente por el doctor Evelio Olazábal. Ah, perdón por el nombre que después me trabó un poquito. Él es el científico de este proyecto. Y aquí en Irapuato se han instaurado los laboratorios clínico hematológico. Doctor, háblenos realmente usted acerca de este proyecto. Yo ahorita presento a las siguientes personalidades. Bueno, vamos a tratar de resumir lo mejor que podamos qué es lo que estamos haciendo aquí en Irapuato. Ajá. Bueno, primero debemos decir que nuestro campo de trabajo es la salud y calidad de vida, donde están incluidas principalmente las enfermedades crónicas no transmisibles, y dentro de estas se encuentra el cáncer. Así es. Nuestra especialidad no es exactamente el cáncer. Nosotros somos especialistas en parasitología y epidemiología, pero claro está que el cáncer está dentro de esto. Sí. ¿Y qué hacemos nosotros, o sea, la empresa donde trabajamos? Nosotros pertenecemos a una empresa que tiene más de 50 doctores en ciencias en diferentes áreas del conocimiento. Nuestra casa matriz radica en Miami, y a partir de ahí, pues nos hemos proyectado hacia América Latina, Europa, por supuesto Estados Unidos, y ahora en México, donde pues ya tenemos un grupo de colaboradores, sobre todo en León, San Luis de Potosí, Sonora, Mexicali, el DF, y pues allí ya hemos hecho asociaciones con algunas empresas como Vitaltest, Genelabs, acá en León con Deus Natura. Y así vamos a ir incrementando todo lo que podamos, ofertando nuestros servicios. ¿Qué hace nuestra compañía? Ajá. Que no he dicho el nombre, se llama Wexon Medical Research. Ya, okay. Nuestra compañía trabaja sobre todo en diagnóstico de avanzada, medicamentos naturales, genéricos y de patente, y procedimientos médicos para el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros trabajamos fundamentalmente en el área de diagnóstico, y aquí es donde queremos incursionar, porque para poder tratar una enfermedad primero hay que tener un buen diagnóstico. Por supuesto. Y por esa razón le hemos hecho mucho hincapié al diagnóstico, y sobre todo conociendo que muchas veces se hace un gasto bastante grande y hasta algunas veces exagerado. Ajá. En los problemas de diagnóstico, nos hemos dedicado a buscar diagnósticos que sean efectivos y que no sean tan caros. Ya, otra cosa muy muy importante. Pues bien, miren, el doctor nos está hablando acerca de la importancia de un diagnóstico preciso, conciso y a un costo accesible. Él viene directamente de Cuba, aunque esté radicando en Miami, tengo entendido, porque allí está la empresa de donde incursionan y salen a toda la República Mexicana. Qué gusto que estén ya aquí en México, que nos estén hablando de los beneficios, de toda esa investigación. Nos habla de 50 doctores con especialidad, de estas personas científicas que vienen a decirnos, ¿sabes qué? El cáncer no es sinónimo de muerte, es sinónimo de oportunidad,
de cambio, de darnos cuenta qué está pasando con nuestro organismo y que aquí en Irapuato se acercan apoyando al Laboratorio Clínico Hematológico para brindar todos estos beneficios que tan oportunamente nos vienen a compartir. Voy a continuar un momentito con usted, doctor Herbelio, pero voy a presentar a Victorio Ramírez. Él es director de este proyecto. El proyecto es el Laboratorio Clínico Hematológico. Platíquenos cómo comenzó esta historia aquí en Irapuato, justamente, y qué bueno. Buenos días, mi nombre es Victorio Ramírez. Precisamente yo me di a la tarea de pues tratar de salvar vidas aquí en México de tantos problemas que tenemos en nuestras instituciones. Mi esposa tuvo cáncer en el nivel más alto, entonces estuvimos tratándola aquí en diversos hospitales particulares, en el de alta especialidad, y pues desgraciadamente no se daba un alivio, sino iba creciendo el cáncer. Ajá. Que fue de rebote, porque hace 9 años la habían operado de mama, que le quitaron mama, ganglios, y recayó. Y entonces me di a la tarea de buscar por algunas amistades, ¿por qué no vas a buscar médicos cubanos o vas a Cuba? Ajá, a tratar? ¿Qué es nuestra esperanza? Siempre. Entonces me di a la tarea y conocí a unos buenos amigos médicos cubanos que empezaron a tratarla. Y bendito sea Dios que ahorita ya no tiene cáncer. Bendito Dios que ocurrió. Y eso es lo que le impulsa a usted, Victorio, a que se desarrolle este proyecto, y pues enhorabuena. Muchas Qué gracias. Bueno que así sucedió. Sí, y así ya tenemos el laboratorio, consultorio, y estamos en contacto con los 50 médicos. Es más, inclusive ya también fuimos a conocer instalaciones a Cuba y estamos muy agradecidos que vengan a apoyarnos. No estamos quitando a los médicos mexicanos, antes al contrario, ¿verdad? Ojalá apoyando. Nos estamos apoyando tanto con los médicos mexicanos, con los médicos cubanos y extranjeros que nos van a seguir viniendo a dar el apoyo, y estamos ya en trámites para que verdaderamente haya más acercamiento de los médicos que con toda su voluntad y entusiasmo están aquí en Irapuato. Y iban a irse a otro lugar y yo les pedí de favor que se vinieran a instalar aquí a Irapuato y les ofrecí algunos lugares donde ya estamos trabajando. Excelente, eso es buenísimo. Realmente es muy importante lo que ustedes vienen haciendo a nuestro país, a nuestra localidad, a nuestro municipio, pues excelente esto. Y por aquí también tenemos a Joselito Rodríguez, él es terapeuta y coordinador de este proyecto a nivel Bajío y Centro México, ¿sí? Es correcto, muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer el espacio y pues, la atención de su amable auditorio, y pues a ti principalmente que nos pusiste el favor de pues permitirnos este foro. Te platico, yo pues tuve la oportunidad hace ya 4 años de enterarme de este proyecto. Yo me dedico a la medicina integrativa y alternativa, y pues esto es para mí un sueño hecho realidad, en el que pues está convergiendo la medicina alopática con la medicina alternativa, y pues es ahí donde están haciendo esta medicina integral que estamos ofreciendo. Yo vengo representando a un corporativo llamado Deus Natura, del cual soy cofundador, y la intención de este corporativo es crear una comunidad de especialistas, desde médicos, terapeutas, lugares, que todo lo que tenga que ver que vaya enfocado a ayudar al ser humano a reencontrarse con su salud y su bienestar, y pues hacer las paces con sus enfermedades. Dicho esto, pues actualmente ya tenemos un lugar especializado en la ciudad de León, Guanajuato, llamado el Grullo Vitalé. Uh-huh. En donde tenemos una serie de actividades que van enfocadas desde el naturismo hasta la medicina, que vienen estos grandes amigos y seres humanos a compartirnos, donde está hecho todo un espacio indicado y adecuado pues para poder llevar de la mejor manera dichos tratamientos. Y pues ahora sí que yo estoy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Joselito. Realmente estamos hablando de que están armando un perfecto equipo para hacer la labor preventiva y de atención. Como dice el doctor Herbelio, hacer un diagnóstico oportuno y eficaz para poder dar el tratamiento adecuado. Doctor Herbelio, sin embargo, ¿nos podría explicar al auditorio de manera más sencilla qué es el cáncer?
Bueno, el cáncer es una enfermedad crónica no transmisible, que como había señalado anteriormente usted, es perfectamente prevenible si se detecta a tiempo. Podemos poner, por ejemplo, los casos de leucemia, que con uno de los métodos de diagnóstico que nosotros estamos aplicando ya aquí en Irapuato, y de paso déjenme decirle que estamos en Camino Real de Guanajuato, 1790B, por allí por... Se puede ir rápido por allí por Los Arcos, en la calle que sale al Poliforum. Aquí en Irapuato, Guanajuato, se encuentran instalados en la colonia Los Arcos, en la calle principal Real de Guanajuato. Y excelente, pues cerquititas. Pues allí tenemos ya un laboratorio, ya registrado y todo en COFEPRIS. Y estamos haciendo ya diagnósticos de frotis de sangre periférica, que es uno de los diagnósticos que estamos ofertando ahora. Y también tenemos otro que se llama polimorfismo genético, que voy a hablar posteriormente. Ok, y entonces, ¿cuál tipo de persona podría ir a hacerse un estudio? Dice, yo no siento nada, yo no tengo nada, yo no me siento mal, pero pues quisiera hacerme un diagnóstico. Bueno, para no quedarme inconcluso con la pregunta que me dijo anteriormente, ¿qué porque es el cáncer? A lo mejor los si los radioescuchas se preguntan que no dijo que era el cáncer. Bueno. Pues ahí vamos a decirle solamente que el cáncer, como había dicho, era una enfermedad crónica no transmisible, que tiene mecanismos de acción, o sea, de desarrollo en el organismo, similares a lo que se produce en el proceso de envejecimiento. Es una cosa, no voy a explicar esos mecanismos ni mucho menos, pero conociendo esos mecanismos, y hay libros escritos de eso, se pueden entonces iniciar los tratamientos de la misma precozmente, o sea, preventivamente, para evitar que se desarrolle. Y en ese punto es donde interviene nuestro diagnóstico que habíamos dicho anteriormente. O sea, detectamos a tiempo la enfermedad. Un caso de leucemia, por ejemplo, si se detecta a tiempo en sus inicios, es posible tratar la enfermedad y hasta cierto punto alargar la calidad de vida, que es lo que perseguimos principalmente. Sí, por supuesto, calidad de vida, calidez, un tratamiento adecuado, y esto nos va a permitir que la persona que a lo mejor dice, bueno, yo no siento nada, como insistía y como decía yo, pero quiero hacerme una valoración, nunca está de más hacernos algo preventivo. Y mucho más cuando en la familia hay diagnósticos ya con una enfermedad parecida o como tal, y de esta manera ustedes hacen los estudios precisos a través de sangre y se van dando cuenta si hay células, si hay de alguna manera alguna alteración anormal, y esto nos podría decir o estar indicando que esto se puede prevenir. Pero cuando un tipo de cáncer ya está avanzado… Vamos a hablar de enfermedad crónica no transmisible, y ya vamos a entender el cáncer dentro de eso, y es más amplio. Hay más de 150 enfermedades crónicas no transmisibles que pueden producir síntomas, bueno, no tan mortales algunas veces como el cáncer, pero sí nos deterioran la vida y pueden producir muerte. Es. Y la Organización Mundial de la Salud ha hecho muchos estudios sobre esto, y muchas de esas enfermedades que muchas veces pensamos que no van a producir cáncer, sí pueden llegar a producir cáncer. Un ejemplo muy sencillo, la anemia. La anemia cuando es crónica puede llegar a convertirse en un cáncer. Así es. Y hay que decir que según los estudios del IMSS, o sea, de aquí de México, más del 40% de la población mexicana tiene anemia, y nosotros lo hemos podido constatar. ¡Órale! Muchas veces las personas tienen anemia y no saben que la tienen. Un datico nada más. De cada 10 personas que le hemos realizado el análisis, 8 tienen problemas. Increíble. Y dentro de ellos, los que más se presentan es anemia. Fíjense qué increíble. Dato más interesante de aquí un de México. Un dato muy, muy interesante que creo que la mayoría de los mexicanos desconocemos, porque el mismo sector IMSS no lo va a decir, no lo va a indicar. Creo que nos lo indica cuando esto ya es alarmante, y luego lo atribuyen a que nosotros mismos tenemos la culpa, cuando debería de haber un sistema preventivo para explicarnos, para decirnos los hábitos alimenticios, el estudio genético y sobre todo que estos estudios que se hacen con precisión para justamente no desarrollar una leucemia, que es un cáncer a final de cuentas en la sangre. Claro. ¿Ah?
Y fíjese si esto es interesante. Hasta el propio IMSS dice que es mejor la prevención. Claro. Porque se evitan después gastos tanto al Estado como al paciente, como a la empresa donde trabaja, porque falta el trabajo, tiene que gastar un tratamiento, pero existe la costumbre, y no es solamente de México, en que vamos a hacernos un diagnóstico, vamos al médico. ¿Hasta que nos sentimos mal? Cuando nos sentimos ya re mal, porque mientras estamos un poquito bien, no vamos, no, a lo mejor se me quita. A lo mejor se me quita, exacto. Pero en ese momento es que hay que ir para que no progrese, y entonces después, a lo mejor se la quita, pero le va a costar bastante quitársela y se va a demorar más tiempo que si acude a tiempo a la consulta. Tiene toda la razón, doctor. Justamente eso es lo que yo alcanzo a ver con mis pacientitos que me toca visitar y yo les pregunto cómo empezó, cuándo empezó, cómo sucedió. Y me empiezan a decir, pues sí, me sentía cansado, sí, me sentía desanimado, sí, me empecé a sentir así, me empecé a perder peso. Pero pues dije, bueno, no está tan mal que esté perdiendo peso. Y minimizan la gravedad del problema y cuando llegan ya al médico, vaya, ya llegan con un diagnóstico de un cáncer 1, 2, 3 y hasta 4 y ahí está la gravedad del problema. Cuando dicen ustedes, se pudo haber prevenido a que no desarrollara de esta manera. Claro, fíjense, para darle un datico nada más, porque se habla siempre de cáncer y es verdad que es una enfermedad de hasta cierto punto terrible, ¿no? Pero hay otras enfermedades que pues van trabajando silenciosamente y te matan cuando menos tú lo esperas. Digamos, según los datos de la OMS, ajá, las enfermedades cardiovasculares tienen el primer lugar, así el cáncer es, tiene el segundo lugar, las enfermedades respiratorias tienen el tercer lugar y la diabetes tiene el cuarto lugar. Y todas esas nosotros las podemos diagnosticar. Interesante. Inclusive más que eso, o sea, si tiene a través de un examen a partir de una gotita de sangre que es como se hace, o sea, la toma de muestra es hasta cierto punto inofensiva, porque los pacientes de diabetes pues se sacan la gotica de sangre todos los días a ver cómo tienen el nivel de azúcar. Y entonces a partir de esa gotica nosotros podemos determinar si tiene inclusive, además de esas de más de 57 enfermedades que podemos diagnosticar a través de ese examen, podemos decirle también si tiene lesiones en algún órgano. Y este es un diagnóstico bien reconocido internacionalmente. Ya hasta me convenció. Y apenitas vamos comenzando a platicar de esto. Ese es el detalle, auditorio. Cuando uno desconoce, cuando no tiene la conciencia clara de que hay algo que te puede prevenir, porque realmente sí nos asusta darnos cuenta cuando vemos a enfermitos que dices, ¿cómo se fue en 3 meses? ¿Por qué se ha deteriorado tanto? Pues justamente ya tenía la enfermedad, ya la había desarrollado, no la había atendido y cuando llega al consultorio médico, ya cuando llega con el hematólogo, ya cuando le van a hacer una cirugía es porque esto ya está avanzado y aquí el doctor nos insiste que puede ser prevenible estos 4 enfermedades que están atacando a la población mexicana, latinoamericana y que dice, los problemas circulatorios son prevenibles, los podemos detectar. El cáncer, ¿cuál es el tercero, doctor? Las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias y la diabetes. Por supuesto que lo va a detectar, lo va a poder atender, pero sobre todo tiene que ver mucho con los hábitos, ¿cierto? Claro. Aquí tenemos a la invitada también, Marilú, fisioterapeuta. Ella es mi cabecera en cuestiones de que de repente me apachurro y me da una levantadita muy bien. ¿Tiene que ver mucho con los hábitos? Claro que sí, tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios, los hábitos de sueño también, que por aquí tú y yo siempre tenemos por ahí algo de eso también, el estrés. Bueno, yo fui muy bendecida de Dios al ser invitada a pertenecer a Guerreros de la Luz, que así se llama nuestro grupo, por medio de Joselito, que somos compañeros, colegas de la Universidad de Chapingo. Él me habló de este gran proyecto, a mí me llamó muchísimo la atención, pues muchos saben que yo tengo el consultorio Salud Más Relax aquí en Irapuato, de terapias, medicinas alternativas e integrativas, así a partir del 2017, que ya se trabaja este tipo de terapias en los hospitales generales a nivel república y me da muchísimo gusto porque antes para mucha gente era pues que
como tipo chamanes, que eran sobadores, sí, que eran tronadores, y la verdad, pues a mí me da muchísimo gusto que esto de todas las medicinas alternativas integrativas estén ya juntas y se estén trabajando y sobre todo estén funcionando para todos los pacientes, que eso es lo más importante aquí, la salud, la prevención. Y pues para mí un orgullo estar aquí contigo y pues sobre todo aquí con el doctor, un gran científico, y con Joselito, con el señor Vittorio, que él trajo el gran proyecto y que está en Irapuato. Y como comentaba el doctor y todos los doctores, cuando hay reunión o se presentan en otros lugares, les preguntaban, ¿y por qué en un lugar tan pequeñito como lo es Irapuato? Así es. Un ranchito, le decían. Así. Mi rancho grande. Mi rancho grande, sí, ¿verdad? Tenemos, bueno, ellos decían, porque aquí nos acogieron, porque aquí nos quisieron, eso, porque aquí nos abrieron las puertas. ¿De qué se está hablando? De que Irapuato, por tener las refinerías tan cerca, sí, tiene un índice de cáncer terrible, cáncer pulmonar. Comentábamos, todos los males los tenemos por nuestra refinería Salamanca, todos los químicos que absorbe el ser humano. Entonces, por eso también fue acogido, porque aquí tenemos un índice altísimo de cáncer. Y en realidad para mí fue un placer que Irapuato los haya acogido, como me acogió a mí, que yo también llegué de Chihuahua. Y pues aunque muchos no somos de aquí, estamos muy felices. Por supuesto. Muchísimas gracias, Rosalba. Gracias, Marilu, por tu intervención. Sabemos que eres un excelente fisioterapeuta y que te has preparado en muchísimos campos y que qué bueno que conociste a estas personalidades, porque gracias a eso pues podemos llevar estos programas, nos podemos enterar y podemos beneficiar a gente oportunamente. Vittorio, nos decía el doctor, y usted nos dice que este tratamiento está al alcance del bolsillo, que no nos va a dejar pues en la calle prácticamente. Claro, ese es de lo que se trata. Precisamente nosotros cuando estábamos en las intervenciones de algunas amistades de cáncer, vemos los gastos tremendos, hablando de cáncer, y a veces no se quita, nos desesperamos y tratamos de buscar, si las instituciones no nos lo quitan, porque sabemos que hay tanta gente enferma y hay tanto tiempo para que haya algunas citas o intervenciones y la gente se va deteriorando más. Entonces, gracias a ellos que el dicho más famoso que tienen los médicos, a nosotros no nos importa el dinero, lo que nos importa es la calidad de vida y ayudar a la gente. Son gente humana y entonces con respecto de los precios de estos estudios que también tienen que intervenirse hasta Miami, tienen un costo muy bajo. En realidad nosotros estamos tratando de ayudar a gente de muy bajos recursos, hemos estado saliendo a colonias muy populares, hemos estado tratando, porque ahí es donde hay mucha enfermedad, el polvo, pues muchas veces la forma nutrición, sí, por la forma de vida, ¿verdad?, que tienen por la situación económica, y tenemos algunas facetas de estos estudios y precios muy bajos. Excelente, muchísimas gracias. Para quien se acaba de conectar, estamos hablando acerca de la medicina científica, recalco porque así lo es. La medicina científica viene a hablarnos en esta ocasión acerca del cáncer. Y estas personalidades que están aquí están muy interesadas acerca del apoyo a toda la ciudadanía a un costo pues accesible para todos. Y detrás de todo este proyecto pues está aquí el doctor Herbelio Olazábal, sí, porque luego el invento me va a costar trabajo. Él es médico cubano, residente en Miami, y llegó a Irapuato, Guanajuato, invitado por Vittorio Ramírez, por Joselito Rodríguez y con Marilu, que apoyan este proyecto para dar la prevención, atención, un buen diagnóstico, y de esta manera podremos erradicar ese problema, lo podemos mantener al límite, que no se desarrolle, no sé, una serie de cosas que podríamos hacer. Justamente tienen toda la razón cuando hablan acerca de que vivimos en un territorio bajío donde tenemos muy cerquita a la ciudad de Salamanca con la refinería, la contaminación. Nos queda claro que hay una gran cantidad de problemas respiratorios a consecuencia de lo mismo y que tenemos a las empresas Silao, León y las regiones aledañas con las industrias y que pues a final de cuentas como si estuviéramos en el caldero y nos viene a afectar en esa razón. Y a final de cuentas pues sí podemos prevenir, no podemos cambiar eso o nos tendríamos que ir a vivir otro lado, no sé, a final de cuentas seguimos con esta latencia. Mucha parte nos corresponde de manera personal,
otra es la ambiental, y por ahí también podríamos entrarle para exigir, para pedir, para sugerir, para legislar nuevas actitudes en relación a las empresas para que se alejen o se vayan a otro lado. Yo quiero invitar a la gente que nos escucha en dependencias gubernamentales, pues que también atiendan a esto, porque al final de cuentas nadie estamos libres de que nos pueda ocurrir a cualquier persona, ¿cierto? Ustedes decían, tiene que ver un poquito la forma de comer, tiene que ver el estilo de vida, pero tiene mucho que ver la contaminación, ¿cierto? Joselito, ¿qué más nos quieres hablar acerca de esto que tú traes, que te dices, bueno, yo quiero? Pues fíjate que, bueno, tengo yo 12 años ya dedicándome a este ramo de la medicina, y pues siempre he sido un apasionado en el servicio a mis prójimos, y pues siempre yo me quedaba con esa espinita de, ok, sí los puedo ayudar en mis terapias, se pueden sentir muy bien, pero ¿qué más puedo hacer por ellos, no? Y pues fue que Dios, porque me queda claro que esto, uh-huh, es un proyecto que viene de Él, pues puso en mi camino a estos extraordinarios seres humanos que vienen a darme este complemento científico, médico, y sobre todo que funciona y que tiene resultados. Esto no es nuevo, es nuevo en México, mas sin embargo, okay, ellos ya tienen una amplia experiencia en distintas partes del mundo, y pues todo el aval de distintas reguladoras internacionales en las cuales ellos han sacado sus protocolos y han demostrado que lo que ellos están compartiendo funciona. Hay una frase, pues, que aquí mi buen amigo Herbelio me dijo y se me quedó tatuada casi casi en el alma, que me dijo que la medicina es la ciencia de la incertidumbre. Y pues tiene toda la razón, porque siempre es hasta cierto punto a las atinadas, ¿no? Y hay que ir descartando y hay que ir viendo, pero en ese lapso ya quizás es demasiado tarde. Entonces, pues con estos métodos que nosotros estamos ofertando, podemos abrir una vía en la cual se va reduciendo las posibilidades para que al alcance de cualquier médico, de cualquier especialista, uh-huh, pues pueda darle realmente un rumbo al tratamiento. Bien lo comentó mi amigo Vittorio, pues este proyecto es para todos. De hecho, pues lo que estamos buscando es crear una comunidad interdisciplinaria en la, uh-huh, cual, pues, de todos los ámbitos y por todos los enfoques podamos tratar a los seres humanos como lo son, como una especie y un ser biopsicosocial, que como tú comentas, pues tiene que ver la contaminación, tienen que ver los hábitos, tienen que ver las creencias, tienen que ver incluso, pues, en la mayoría de los casos, las emociones, ¿no? Y pues ese es otro tema muy importante, porque pues yo he leído en varios lugares que todos los seres humanos, al menos 3 veces en nuestra vida, podemos ser reactivos al cáncer. Wow. Ya depende de ti, de tu sistema inmunológico, de tu fe, de tus hábitos, pues si se desarrolla o no. Entonces, pues nosotros desde la prevención y desde la medicina, pues que va hacia lo integral, queremos pues marcar una pauta en el hecho de que es mejor prevenir que lamentar, definitivamente. Y pues por otro lado, a mí regularmente me toca tratar no con pacientes, sino con impacientes, que pues ya están hartos, ávidos de que van aquí, van allá, y pues no les dan más que paracetamol y para el dolor, y pues les van ahora sí que ahí mediando la enfermedad, mas sin embargo no es una cura. Lo que nosotros estamos buscando es no necesariamente curar, sino más bien ser el canal para que se curen por sí mismos. Así es. Doctor Herbelio, ¿en qué consiste estos tratamientos, así de manera pues breve? Ya sabemos que no nos va a alcanzar el tiempo, pero ¿en qué consiste? Bueno, pues sabemos que para realizarse un diagnóstico, lo mejor es acudir al médico y que él le indique el diagnóstico. Ese es el procedimiento. Ahora, en este caso, recomendamos principalmente que sea así, o sea, que el médico indique el diagnóstico. Para eso también el médico tiene que conocer que existe ese diagnóstico. Muy importante. Y estamos aprovechando la oportunidad porque nosotros no queremos, como decía el señor Vittorio, hacer la competencia a los laboratorios ni a los médicos. Al contrario, queremos sumarle una herramienta más muy útil para que los médicos realicen un mejor diagnóstico. Y también se la estamos ofertando a los laboratorios en forma de cooperación para que ellos la utilicen también. Después, posteriormente, pues creo que vamos a suministrar los teléfonos y el correo. Claro. Y a partir de ahí, los médicos que estén interesados en colaborar con nosotros y los laboratorios también, pues se pueden dirigir y allí pues
conversaremos de la forma de que podemos colaborar, sí, y que salga beneficiado el paciente, el laboratorio no se perjudique, ni el médico tampoco. Queda bastante claro que esto es venirnos a conjuntar, hacer trabajo de equipo, unirnos a los colegios de pediatras, de neurólogos, de ginecólogos, de todas las áreas, porque ellos son el canal principal para este tratamiento, y de esta manera se hace el equipo a trabajar con los impacientes pacientes, y que de esta manera podemos llegar a un objetivo. Pero de inicio detectan, y lo primero que es, vamos a operarle, vamos a hacerle la quimio, vamos a hacerle la radio, y los empiezan a deteriorar horriblemente, y pues pasa muy poco tiempo cuando ya está, nos da más miedo el tratamiento que la enfermedad, caramba. Así es, así es. ¿Cómo procedemos nosotros? Bueno, ya después que o el médico indica el diagnóstico, o les recomendamos a aquellos pacientes que creen que están normales, sí, porque en la práctica hemos comprobado que casi muy pocas personas están de verdad normales, se pueden hacer acercarse para realizarse el diagnóstico, y le decimos si está normal o tiene algún tipo de enfermedad que no tiene síntomas clínicos. Hay que decir que este diagnóstico tiene un espectro muy amplio de efectividad. O sea, puede diagnosticar más de 57 enfermedades, pero también detecta enfermedades benignas, enfermedades malignas, con síntomas clínicos o sin síntomas clínicos, que ahí es donde está lo interesante. No me siento nada, pero voy a hacerme el diagnóstico y tengo algo. Y muchas veces cuando nos hacemos el diagnóstico normal de laboratorio, vamos a poner los más simples, de hemoquímica o hematología, no sale alteración visible para los médicos que puedan decir que tenga una enfermedad. Sin embargo, nosotros le hacemos el diagnóstico y sí es posible que le salga una enfermedad. Digamos que ustedes los hacen más profundo, a más lupa, con más elementos que les permiten darse cuenta de alguna alteración. Está reconocido internacionalmente que la observación de un frotis de sangre periférica da una información que muchas veces los equipos más sofisticados no lo dan. A manera de ejemplo, tengo que decirle que esos equipos de última generación que se utilizan actualmente, el método de control de calidad de ellos es a través del frotis de sangre periférica. O sea que ahí está demostrado, reconocido en todas las publicaciones internacionales, y entonces eso demuestra que este diagnóstico tiene mucha utilidad. ¿Cuál es la desventaja? Entonces se preguntarán algunos, bueno, ¿y por qué no usan ese método y siguen desarrollando equipos? Bueno, porque los equipos tienen su saldo positivo también. El problema es que hay que vencer una dificultad que tiene el frotis de sangre, y es que como lo realiza un hematopatólogo para poder decir y diagnosticar la enfermedad, pues es un ser humano y se cansa porque está utilizando la vista para hacer el diagnóstico. Yeah. Entonces tiene, pues, su rango de trabajo es limitado, como sí, es lógico. Humanamente, pues tiene un límite y no debe hacer más porque entonces puede equivocarse. Ya. Y entonces, pues los equipos no se cansan. Así pero es. Tienen un margen de error y entonces hay que ir al frotis de sangre. Entonces, nosotros hemos trabajado con un equipo de hematólogos que están muy especializados en hacer este tipo de diagnóstico y se auxilian también de herramientas informáticas que le agilizan el trabajo. Y entonces es por eso que podemos realizar una cantidad de muestras bien grande en un tiempo corto y ofertarlo a un precio razonable, que ahí es donde está la otra cosa. Si usted se hace un diagnóstico por un equipo sofisticado, pues le va a costar bien caro. Claro. Entonces, y no, por ejemplo, no diagnostica las 57 enfermedades que nosotros estamos analizando. O sea, le va analizando un grupo de ellas individual, pero por cada diagnóstico individual de alteración que se encuentra en la sangre, va a tener un costo. Y al final eso se va a montar en una suma, pero bien grande. Y eso está registrado en los precios de los análisis que están en internet de todos esos equipos, que lo pueden verificar. Interesantísimo. Entonces nos queda más que claro hablar de acerca del trabajo que ustedes hacen con más precisión, porque se auxilian de otras herramientas, de otras estrategias, y no se quedan con, digamos, con un primer nivel, sino que se van al 2, al 3, y esto nos permite diagnosticar hasta 57 enfermedades auditorio. Fíjense nada más esto. ¿Podrían rastrear
prevenir quizás lo que años futuros pudiera realizar, y de esta manera te permite tú tener un autocuidado, tú te permite hacer cambios y ajustes, y de esta manera, pues, menos sufrimiento, mayor calidad de vida. ¿Qué adecuado es esto? Pues repítanos, ¿dónde se encuentran ubicados? ¿Teléfonos? Bueno, estamos ubicados en Camino Real de Guanajuato, uh-huh. 1790 C y B también, porque tenemos dos locales allí. Uh-huh. Entonces, pues eso está en la calle que va de Los Arcos al Poliforum, para los que son nativos de aquí de Irapuato, sí, que es la mayor audiencia, ¿no? Frente a la Universidad San Ángel. Ah, okay. O sea, es allí. ¿Y los teléfonos? Pues tenemos el 462-101-9905 y el 01-462, claro, para llamadas de larga, sí, distancia, 132-135-4247. Repito ese último porque me quedó así medio chueco. Sí, 01-462-135-4247. Muy bien, el doctor nos está hablando de que los laboratorios aquí en Irapuato, Guanajuato, estos clínicos hematológicos tienen su ubicación en Camino Real de Guanajuato, como si fuéramos a la feria, ahí merito, y van a encontrarse los teléfonos 462-101-9905 y 462-135-4247 para que ustedes agenden su cita, un espacio para que prácticamente nos escaneen y de esta manera podamos prevenir muchas cosas. Realmente esta medicina científica, ¿cuál sería la diferencia de la medicina que le llaman tradicional o la medicina naturista? Bueno, nosotros no la excluimos. O sea, los tratamientos que indicamos son tratamientos integrales u holísticos. ¿Ya? Holístico por definición es integral. Es integral. O sea que usamos toda la medicina reconocida y probada. La medicina complementaria, pues es reconocida que tiene efectividad desde hace miles de años. Así es, milenaria. O sea, es milenaria. O sea, y está demostrado que cura un grupo de enfermedades grandes. Hasta se utiliza, por ejemplo, la acupuntura para producir anestesia, por citar solamente un ejemplo. O sea, que es algo bien reconocido y que cura un grupo de cosas. O sea, que esa no está excluida. Nosotros utilizamos en los tratamientos, los médicos que colaboran con nosotros, utilizan para los tratamientos la medicina natural, la genérica, la de patente, biofuncionales, todos los productos, vitaminas, minerales, etcétera, que están incluidos dentro de los productos naturales. O sea, que no excluimos ninguna medicina o medicamento que esté demostrado que es efectivo, porque también partimos de ahí, no es utilizar cualquier cosa. Ajá. Y una cosa muy importante también, que no sea tóxico. Interesante. Porque muchas veces se recomiendan cosas o tratamientos que la persona dice, ah, no, mira, esta usó tal planta, úsala tú. Pero desconoce si tiene problemas de toxicidad con relación a padecimientos que pueda tener el paciente, que no sea solamente esa enfermedad. Entonces estamos hablando de que la medicina natural, vaya, las plantas, todos esos que usamos en té, untado y demás, no por ser natural, siempre es buena. Hay plantas que son tóxicas y que no deberían, o al menos no mezclarse, o no tomarse la cantidad que a veces la gente cree necesario, o porque le funciona a ella, me va a funcionar a mí, y cada persona es única. Creo que la madre naturaleza es bendita y nos entrega, pero hay que tener un estudio anterior a todo esto para poderlo recomendar, y hay que tener mucho cuidado en esto, auditorio, porque muchas veces, porque insistimos que si le funcionó y que si es bueno me sirve a mí, creo que para eso están los expertos, para eso están las personas capacitadas en esa área que lo estudian, lo analizan, y de esta manera les puede llevar a que realmente ellos nos digan qué es lo adecuado, la dosis y la mezcla.
Y sin embargo, nos dice el doctor Herbelio que no está descartada al ser medicina tradicional, sino que ellos trabajan de manera holística y creo que eso es lo mejor y lo adecuado. Hay que trabajar a cada paciente de manera individual. Y cuando hablamos de individual, cada ser humano es único y repetible y tiene su manera de funcionar, de entender y comprender. Y que también nos decía Joselito que tiene que ver con sus pensamientos, con su espiritualidad, con su forma de ser. Y que de esta manera pues también se atiende y que esto es lo más hermoso. Así es el ser humano y que debemos de tratarlo con todo lo que es él, su mente, su cuerpo y su espíritu. Y de esta manera la terapia hace que la persona impaciente, paciente, se convierta en un ser sano o estable al menos, con un tratamiento adecuado. Creo que a mí me encanta esto de la parte preventiva y creo que lo debemos de hacer cultura. Debemos de meterlo en nuestra mente, que si no prevenimos nos podemos lamentar, como dice la frase, y que aquí tenemos en Irapuato una opción magnífica para prevenir. Ustedes dicen que a veces no tiene ningún síntoma uno, aparentemente, déjenme decirlo, porque muchas de las personas más bien adormecen o quieren ignorar ese señal o síntoma que el cuerpo está dando. Por muy pequeñito que sea, esa garraspera de garganta constante la minimizan, o este lunar, o esta situación que ya es anormal, y entonces al ser constante esto, piensan que es algo natural o de la edad, y empiezas a darte cuenta pues cuántos años tienes, y te empiezas a dar cuenta que tienen los 20, los 30, y no es normal que la persona esté envejeciendo sus células a temprana edad, o no es normal que tengan una oxidación como tal, no es normal, y cuando alguien se lo hace ver profesional, como en el caso de ustedes, dice uno, ah, chispas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay mucho por hacer, ¿sí? Y de esa manera vamos a ir atendiendo toda esta necesidad. Pues mira, Rosalba, yo creo que yo estoy fascinada igual de escuchar al doctor, estos grandes científicos que nos visitan y especialmente aquí en Irapuato, ¿verdad? Que Dios los vino a traer aquí. Así es. Como dice, quisieron enterrarlos, quisieron sembrarlos, pero no sabían que eran una gran semilla. Uh-huh. Y esa semilla está creciendo, está naciendo y yo pues fascinada de estar. Ellos nos traen un gran proyecto, aparte del estudio de los 57 que él acaba de mencionar, hay un estudio genético que se podría hacer una sola vez en la vida, pero en realidad pues se puede hacer cada vez que uno lo necesite, porque en realidad pues las enfermedades van mutando, va cambiando. Uh-huh. Y de eso me encanta que hable el doctor Herbelio, porque es un estudio científico, genético, y que nos lo podemos hacer todos. Novedoso y maravilloso, pues que nos hable. Ajá, doctor, y sobre Herbelio, todo nuestros niños pequeños ahorita, que se los podemos hacer y realizar, y nosotros aún ya a una edad media, ¿verdad? También, ¿por qué no? Fascinados de realizarnos ese estudio. Y pues yo cada vez me enamoro más de lo que es la medicina alternativa, lo científico, y pues le dejo la palabra al doctor Herbelio con estos estudios genéticos maravillosos. Bueno, esto es, como bien decía, el ser humano, para resumir lo que tú estabas diciendo, que estaba muy bien dicho, Es un ser biopsicosocial. Uh-huh. Entonces, pues como tal hay que tratarlo. Así es. Entonces, para integrar estos estudios, nosotros estamos ofertando un estudio que aquí solamente tomamos las muestras y se procesan en otros laboratorios fuera del país, porque no hay laboratorios aquí que puedan hacer ese tipo de estudios. Entonces, este estudio se llama polimorfismo genético. Uh-huh. Y se basa en determinar los marcadores genéticos que tiene cada persona, que determinan que puede producir en el futuro, o tenerlo ya inclusive, uh-huh, procesos de diferentes enfermedades malignas y benignas, dentro de ellas más de 30 tipos de cáncer. Uh-huh. Por ejemplo, estamos hablando del cáncer uterino, del cáncer pulmonar, etcétera. Pero también este estudio determina 168 marcadores, el que estamos ofertando nosotros, marcadores que nos sirven para determinar el riesgo que tenemos de padecer en bajo, moderado o alto. Si nos da alto, ya sabemos que estamos, que tenemos rápidamente que tomar medidas para que no se desarrolle si no lo tenemos ya. Esos 168 marcadores están dirigidos, como decía, a enfermedades benignas y malignas. Están dirigidos a sensibilidad a los medicamentos, si somos alérgicos o no. Uh-huh. Están dirigidos
al metabolismo que podemos tener, o sensibilidad también a los anestésicos. O sea, no se conoce generalmente que muchas personas que asisten al quirófano tienen casi siempre problemas no debido a la cirugía, sino debido a la anestesia. Y es porque el anestesista no es un mago y desconoce qué problemas pueda tener la persona con relación a los anestésicos. Así es. Se sabe que las personas adultas, por ejemplo, tienen más problemas en las anestesias que en las jóvenes. Y cuando alguien va a entrar en cirugía ya en la tercera edad, pues casi que los médicos ni quieren operarlo. Y ya lo operan riesgo, cuando es un problema de... ¿De gravedad? Porque se va a morir de todas formas. Y entonces lo operan. Pero bueno, bueno, así es. Realmente es así. Entonces, bueno, pues esto nos ayuda a determinar el tipo de anestésico que nos pueden aplicar, en qué dosis se puede aplicar inclusive. Pero también eso se puede llevar a problemas psiquiátricos. Padecimiento de enfermedades psiquiátricas que se pueden determinar. Ándale, demencia, todo lo que puede ser transmitido a través de los genes sale allí también. Sale también los marcadores genéticos que determinan los alimentos que podemos consumir. Se conoce por experiencia práctica que lo tienen, digamos, que es lo más frecuente, que muchas personas tienen intolerancia a la lactosa, por ejemplo, y no pueden consumir leche que tenga lactosa, entonces tiene que ser leche deslactosada. Genera problemas. Y eso es por decirte algo. Algo. Sí, porque hay personas que no toleran determinados tipos de carne, determinados tipos de vegetales, pues allí en ese análisis genético sale y entonces se le puede indicar una alimentación y nutrición eficiente. Adecuada. Y más que eso, una nutrición inteligente. Que es como nosotros le decimos, dirigida, porque se ha hecho un proceso científico detrás que ha determinado que puede consumir y qué es lo que hay que darle. Definitivamente es un estudio que, vaya, es lo más completo que yo he escuchado hasta ahorita y que lo tenemos aquí en México, en Irapuato, Guanajuato, que toda nuestra gente de los territorios aledaños nos pueden escuchar, nos pueden seguir, los podemos canalizar para que lo hagan. Ya dijeron que está a un costo bastante accesible, entonces pues adelante. ¿Qué dice Joselito? Yo quiero compartir, bueno, un punto que tocó mi gran amiga y colega Lulú, que pues en la parte de los niños, ¿sabes? Este diagnóstico del polimorfismo genético, yo que soy padre, pues lo veo como una guía del bien vivir, ¿no? En el que pues yo voy a poder tener una referencia con mi hijo, ¿no? No voy a ir a ciegas, no voy a ir experimentando y pues voy a ir sabiendo desde su edad, ahora sí que temprana, qué no es bueno para él y pues por ende yo voy a poderlo encaminar para que cuando él tenga la plena conciencia, pues ya pueda él entregarle ahora sí que su diagnóstico, lo que le dice su ADN y pues él pueda seguir por ese rumbo de la salud, ¿no? Y eso la verdad que a mí me tiene más que maravillado. Sí, que eso es una nueva educación de responsabilidad y corresponsabilidad para que en algún momento yo lo atiendo, yo le prevengo, yo lo ayudo y después él siga su camino haciéndose responsable de lo que nos corresponde y que así debería de ser todos y cada uno de nosotros. Pero a final de cuentas, pues no sabíamos que había una ruta más precisa y que ahora que la conocemos, creo que estamos en la obligación de decirle, en el caso que yo tengo nietos ya, a ver, mis hijos, pues vamos haciendo algo para que no desarrollen o no se... confunda uno en el camino que busca las curas milagrosas, rápidas y emergentes, o a veces son muy agresivas, con un encarnizamiento terapéutico, que luego perdemos tiempo y ese es el verdadero problema, ¿verdad? Exactamente, y pues bueno, otra parte bien interesante de este diagnóstico del polimorfismo genético es algo pues que nos va a dar el rango de oportunidad de personalizar cada uno de los tratamientos, porque pues si bien ustedes lo comentan, no todo es bueno para todo mundo, ¿no? O sea, y desafortunadamente ahorita regresando al tema del cáncer, pues generalmente los radioterapéuticos y quimioterapéuticos se aplican en una manera general, ¿sabes? O sea, y pues no, o sea, cada persona tiene una estructura diferente, una composición diferente y pues desde ahí es que hay que aplicar
la cantidad idónea, y pues por medio de este polimorfismo genético podemos saber qué tan reactivo es nuestro ADN. Incluso también pues nos da el parámetro del coeficiente intelectual. Vaya, ¿no? Que pues eso es ahora sí que ya también. Exactamente, ¿no? También nos ayuda a saber a nivel de resistencia muscular, saber qué tipo de fibras musculares se tiene, para saber qué tanto somos aptos pues para ser deportistas de alto rendimiento, medio, cuánto es el descanso que tenemos que dar a nuestro organismo. La verdad que es una prueba pues que está superando a la ciencia ficción. Wow, sí, sí, de verdad, así con todo lo que me cuentan, creo que es algo que mucha gente soñamos en algún capítulo de nuestra vida, decir, un día la medicina va a avanzar, un día la medicina me va a dar respuestas, un día la medicina pues ya llegó. Ya estamos justamente en esta época, en este tiempo en que la medicina nos habla, nos prepara, nos dice que pues ya llegó el momento de hacernos responsables, y que qué bueno que la ciencia tiene estas alternativas para que hagamos lo que nos corresponda. Marilu. Pues sí, como comentaba aquí Joselito y el doctor, nos decía que, por ejemplo, yo tengo muchos chicos que me llegan a consulta y me dicen, es que mi pasión es el fútbol, a mí me encanta, llegan todos lesionados. Dice, pero termino y estoy contracturado. Bueno, este estudio nos da que el ser humano que produce más ácido láctico, pues se contractura más, y como un deportista no va a servir. Entonces, todos estos estudios nos van a ayudar muchísimo, tanto psicológico, ahora sí para en el campo de la tanatología, en el campo de la psicología, ya nos van a llevar un estudio y nosotros ya vamos a saber por dónde ir y volver a regresar al paciente a consulta con el doctor y saber qué tratamiento se le puede dar. Sí, o qué vamos a reforzar. Exactamente, y súper bendecidos de Dios, pues que está aquí en Irapuato. La gente no tiene idea cómo está peleado este laboratorio a nivel república. Mexicali, Tijuana, Baja California, Sonora, Chihuahua, Puebla, todo mundo lo quiere tener. Por pues favor. Invita al auditorio. Claro que sí, los invitamos a realizar pues este tipo de estudios. Está ganando y vamos a ir cerrando. Y sí me gustaría que el que terminara fuera el doctor, porque tiene tantas y tantas cosas que decir. Desafortunadamente por ahí estoy checando que se nos cayó la red, porque en este momento tendríamos miles de preguntas. Queda todo grabado, ¿eh? Claro que sí, y lo volvemos a volver a repetir, y yo le cedo la palabra aquí al doctor. Sí, tuvimos poca interacción porque se cayó el sistema en la red. Dicen que a nivel mundial ya se está recobrando, pero sin embargo quedó grabado y queda grabado el audio y lo vamos a subir, ¿verdad? ¿Sí es Lugo? Por supuesto, así que no perdemos, simplemente no lo tuvimos directito en vivo, pero pues tampoco ellos, porque todo el mundo andamos fallando en la red, pero al ratito Dios acomoda las cosas y así seguramente tendría que ser, para que después ustedes se metan y también puedan contestar, sí. Qué mejor. De una manera breve, a mí me gustaría que fuéramos cerrando y nos quedamos con el doctor, ¿les parece? Ok, voy a hacer un apuntico, sí, claro. Ya se lo cedo a ellos, porque para terminar con el polimorfismo genético, hay algo que es bien importante, sobre todo para las personas de la tercera edad, y es que podemos determinar a través de ese análisis el riesgo de deterioro cognitivo. Ya, es de lo que más se sufre. Eso, pues la tercera edad, pues y ahí va, al final vamos a parar a un Alzheimer. Entonces, pues la determinación, se hace una determinación de la codificación y biosíntesis de enzimas que permiten la aplicación de terapias farmacológicas y nutricionales inteligentes, que estábamos hablando posteriormente, y detener ese deterioro cognitivo y dar sobre todo calidad de vida, que es lo que nosotros estamos persiguiendo aquí. Y creo que es una de las cuestiones muy importantes, solamente hacer esa acotación y ahí le pasamos la palabra a los demás compañeros. Si el doctor nos dice que a través de un estudio de las enzimas pueden con precisión decir qué alimentos debe nutrirse, qué medicamentos le van a funcionar más adecuadamente para evitar justamente el deterioro cognitivo, que empiezan a tener retraso en la mente, ya no se acuerdan, ya se les olvidó todo. Hay gente que tiene recuerdos del futuro, del pasado, y otras que nomás recuerdan el presente. Bueno, que no pase eso, porque seguramente debe ser muy triste para la persona que lo vive, como molesto para los otros que no logran comprender, y de esta manera entonces todos podríamos vivir de una manera más armoniosa. Muy bien, vamos a ir cerrando porque aquí el tiempo nos ganó. A mí me encantaría que viniera uno solo, sí, para que pudiera aprovecharlo yo todavía más, y el auditorio también, pero ya tendremos otro momento. Bueno, para el auditorio, fíjense que una cosa tan importante que es el estudio de polimorfismo, en lo personal, pues ya teniendo ahí a los médicos, dije, pues me voy a hacer el estudio,
y me lo hice. Okay. Y yo tengo tres enfermedades antes de conocer los que me estoy atacando, entre ellos la diabetes. Y dije, bueno, pues tengo la diabetes y tengo hemorroides y me lo estoy tratando, ya casi ya no tengo y estoy al día. Y me hice el estudio y la sorpresa va siendo que tengo problemas cardíacos muy fuertes y que tengo un probable infarto fulminante. Ahí me lo dice. ¿Te dice que debes hacer algo? Ah, claro. Entonces, pues los doctores, pues ya me empecé y me hice el tratamiento que ellos... Ah, pero corrí con mi cardiólogo, me hizo un estudio y me dijo, no, esa es una mentira, estás tú perfectamente bien. Le dije, doctor, pero mire, este estudio me dice esto. A ver, bueno, vamos a hacer unos estudios de esfuerzo y otro estudio. Bueno, fui al tercer día, me lo hicieron, no tienen, siete estudios me hicieron, no tienes nada. Entonces yo quedé en duda, dije, bueno, ¿qué pasa? Exacto. Les dije a los doctores, bueno, pues ustedes díganme qué. Y como teníamos que ir a Cuba a firmar unos documentos para precisamente que ellos tengan facilidades para venir aquí a Irapuato, Guanajuato, que con todo orgullo tengo, y que me van saliendo, me hicieron cinco estudios en tomografías y en muchas cosas, que fue baratísimo. Y que voy saliendo con esos problemas. Ya estoy en tratamiento y me siento muy bien. Yo creo, hasta nomás de haber pensado de que probablemente tenía eso, me enfermé más. Sí. El asunto es, entonces a mí me queda claro, Victorio, que aquí en México no tenemos todavía la manera de diagnosticar oportunamente y que generalmente nuestros aparatos o nuestros médicos, el alcance que ellos tienen, no porque sean malos, sino porque no tienen alcance. Exactamente. No alcanzan a darse cuenta de lo que sigue. A lo mejor por el panorama sí nos dice, mira, puede pasarte esto o esto y aquello. Claro. Pero no con la precisión que te dieron en Cuba. Me voy a Cuba. Amigos, por allá nos efectivamente. Vamos. Definitivo, vamos a Cuba. Miren, fíjense que ahora que fuimos a Cuba, conocí a tanta linda persona, tantos médicos que están salvando vidas a nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial. Y entonces se da uno cuenta de que ellos siguen preparándose día con día. Y muchos de nuestros médicos mexicanos pues ya dicen, soy médico general, doy mis recetitas y esto, pero nunca solicitan un estudio. Ah, tienes dolor de estómago, tómate esto. Ah, tienes fiebre, tómate esto. Y en realidad los ya tenemos otros problemas muy fuertes. Eso es lo que yo les recomiendo a la gente. Y pues, gracias a Dios, los tenemos aquí y vamos. Nuestra finalidad es hacer un hospital grande de médicos cubanos y mexicanos. Quiera Dios que así sea. Y pues miren, yo digo que voy a Cuba porque me encanta Cuba, pero a final de cuentas tenemos aquí cerquititas, justamente en México, y yo sí le voy a creer lo que me diga, y claro que nos viene a duda, pero con la experiencia de Victorio, nos dice, bueno, yo dudé, yo dije, no puede ser cierto, porque esa es la primera reacción que tiene el ser humano, la negación. Y entonces viene el shock y dice, no, no es posible, pero ya sé que es un parte de las etapas del duelo y de la aceptación, hasta que yo llegue a entender que pues así es la cosa, y pues qué mejor, vamos a ir aquí cerquitas y luego nos vamos a pasear por allá, ¿por qué no? ¿Qué le dejas al auditorio? Pues yo quiero transmitirles un mensaje muy importante, que tomemos la enfermedad como una oportunidad de crecimiento, tomemos la enfermedad como una oportunidad de pues hacer un alto, ¿no? Y saber qué somos realmente, hacia dónde vamos y qué queremos. Y pues dicho esto, quiero yo ofrecerle al amable auditorio, pues por agradecimiento que nos están abriendo estas puertas, ya sea que se comuniquen a los teléfonos que se dieron o directamente aquí con la radiodifusora, para poderles dar un precio aún más preferencial en lo que son los diagnósticos. Y también les quiero hacer una atenta invitación en que nos busquen en internet, en el Grullo Vitalé, o ya sea en Facebook o en vía web, ahí tal cual lo ponen ustedes en Google y les va a aparecer, ya que también ahí tenemos pues toda una metodología de tratamientos de todo lo que se está hablando, y pues tenemos también para ustedes una tarifa especial. Okay. Por favor, si están interesados, háganlo saber. Mi correo es joselo
rdz@gmail.com y pues con muchísimo gusto yo podré dar ahora sí que cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, pues eso nos va a enriquecer. También quiero aprovechar pues para mandarle un fuerte saludo a cada uno de los integrantes de este proyecto, a todos mis guerreros de la luz, que pues esto es gracias a todos los que estamos conformando esto. Y para terminar quiero compartirles una frase pues que a mí me encanta, la decía el doctor Albert Schweitzer: la felicidad no es más que buena salud y mala memoria, ¿no? Entonces pues hay que vivir y hay que vibrar esa memoria, esa buena salud, y pues desde ahí poder realmente disfrutar la vida. Muchas gracias. Así es. Al ser seres integrales nos tenemos que atender como tal, y pues definitivamente aquí tenemos un regalazo, un precio preferencial a quien se comunique al 462-123-5331 o bien aquí a Todos con la Divertida, los canalizamos, les explicamos y les hacemos llegar esta oferta especial para el auditorio. Aprovechemos que estamos aquí en Irapuato, Guanajuato, México, pues qué mejor aquí poder disfrutar de este diagnóstico oportuno. Y pues bien, vamos a cerrar con el doctor Herbelio, científico que viene a brindarnos un poquito de sus maravillosos conocimientos, que seguramente a mí me encantaría volverlo a tener, si ustedes me lo permiten, si usted me lo permite, vamos a ir agendando ahí en su calidad de tiempo que tenga, pues adelante. Bueno, por gracias. Mi parte, pues no hay ningún problema en venir otra vez, pues si la audiencia lo quiere, ¿no? Seguramente que sí. Y yo solamente me voy a despedir con una frase de que más vale prevenir una enfermedad antes que se desarrolle que tratar una que ya tenemos. Ya, sí es verdad y totalmente siento. Pues prevenir, no lamentar, porque después ya tratarla es algo desastroso, dificultoso, y sin embargo la enfermedad nos enseña. La enfermedad es una hermana, la enfermedad es una gran maestra, y cuando lo empezamos a ver de esta manera, no empezamos a luchar, empezamos a hermanarnos. Doctor, compañeros, Joselito, Victorio, Marilú, muchísimas gracias por haber estado conmigo, con nosotros en el auditorio, y pues poder llevar este chispa de esperanza y de luz, como ustedes lo llaman, guerreros de la luz, todos ustedes. Y felicidades a esos laboratorios, a esa iniciativa y a ese haber llegado aquí a Irapuato, Guanajuato. Y no me queda más que despedirme de ustedes y les digo que les saluda Ros, les bendice Dios. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.